Dios. Dios les bendiga ricamente. God bless you richly. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. ¿Cuántos queremos andar juntos de él? Who wants to be by him? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. I believe you all want to be by him. That's why we're here. Para honrar y glorificar su santo nombre. To glorify his holy name. ¿Por qué no se pone de pie en reverencia? You guys don't please stand in reverence. Y salude a su hermano que está a un lado y dígale, Dios le te bendiga ricamente. Rich brothers beside you and tell him, God bless you richly. Hemos venido a alabar el nombre del Señor. We have come to worship the name of the Lord. Vamos a estar orando. We're going to be praying. Bendito y buen Padre Celestial, blessed Señor. Blessed Heavenly Father. Padre mío, ya nos permitiste adorarte en la mañana, Señor. Father, you already let us worship you in the morning. Escuchar tu palabra, Señor. To hear your word. Pero eso fue para la mañana, Señor. But that was for the morning. Hoy es tarde, Señor. Now today is the evening. Aquí estamos, Señor. Now we're here. Arrastrando estos cuerpos, Señor. You know, dragging these bodies. Porque ellos no quieren servirte, Señor. Because they do not want to serve you. Pero hay algo dentro de nosotros, Señor. But there's something inside que of us, Lord. Que tú has puesto, Señor. That you have put, lo queremos, Lord, con todo nuestro corazón. We believe Señor. With all our hearts. Que eso es lo que nos trae aquí, Señor. I believe that is what brings us here. A exaltar y glorificar tu santo nombre, to glorify, Señor, your holy name. Ayúdanos unánimemente, Señor. Help us together. A darte la gloria y la honra, to Señor. Give you the honor and glory. Nos ponemos en tus manos, Señor. We put ourselves in your hands, Lord. Y ponemos en tus manos este servicio, Señor. We put in your hands this service, Lord. Que sea olor grato delante de tu presencia, there'll Señor. Be a sweet savor in front of your presence. Y que el vaso que hayas escogido hoy en este día, Señor. And the vessel you have chosen in this day. Úngelo con tu Espíritu Santo, anoint him, Señor, with your Holy Spirit. Para que pueda hablar tu palabra, so Señor. So you can speak your word. Nos ponemos en tus manos. We put ourselves in your hands. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén y amén. Amen, amen. Vamos a alabarle a él. Let's worship. Quiero him. Andar, mi Señor, por tu senda de amor, ¿verdad? Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu Espíritu guíe mis pies, y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás, que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy, que tu Espíritu guíe mis pies, y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. La jornada fugaz pronto terminará, y no habrá más sufrir allá. Permítame cantar al gusto, Señor, mi sendero de amor llena hoy. Through my way every day we long, as I walk with a heavenly door. Let me hold the wild wing that's on in a smile. Feel my way every day we love. Give me close to your side and my Savior in God. Let me never in darkness roam. Keep my heart free from wrath and my soul satisfied. Feel my way every day we love. Feel my way every day we love. As I walk with the heavenly love, let me walk the wild wind that's on in a smile. Feel my way every day we love.
wield your head in the trouble no more. But I fight on my own about. Let me swim, let the feeling to the shore. View my way every day with love. View my way every day with love. As I walk with the heavenly door. Let me go all the while when the sun in his smile. Feel my way every day below. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor. El camino por donde voy, mi sendero. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Glory to God. Queremos que Dios nos siga llenando con ese sendero de amor. We want God to fill us with this way. Vamos a seguir alabando. To keep worshiping Him. Oscura fue mi vida y errado mi camino. Oscura fue mi vida y errado mi camino. La estrella matutina me dio el amanecer. Lucero refulgente que alumbra mi camino. Y miro la alborada de un nuevo amanecer. Iglesia del Dios vivo, la novia del Cordero. Columna y apoyo de toda la verdad. La luz del sol divino alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad. Ya vino el gran Elías que estaba prometido a darnos el mensaje de la revelación. Toda la simiente que halló en su plan divino ya tiene vida eterna por predestinación. Iglesia del Dios vivo, la novia del Cordero, columna y apoyo de toda la verdad. La luz divino alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad. Ya no vendrá pronto un gran avivamiento cuando los siete truenos su voz declarará. Glorioso ministerio dará la fe de rapto y los que son de Cristo al cielo subirán. Iglesia del Dios vivo, la novia del Cordero, columna y apoyo de toda la verdad. La luz del sol divino alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad. El rapto de la novia será por la mañana. A las heridas tiene, así dice el Señor. Y subirán con Cristo a disfrutar su gloria.
la cena del Cordero, así dice el Señor. Iglesia del Dios vivo, la novia del Cordero, columna y apoyo de toda la verdad. La luz del sol divino alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad. Iglesia del Dios vivo. ¿Dónde está la novia? Apoyo de toda la verdad. La luz del sol divino alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad. Gloria a Dios. You may be seated. ¿Pueden tomar asiento? De la cosa, gloria a Dios. Ayúdeme, recuerde que es para Él, no es para mí ni para el hermano, es para Él. Hay un mundo que vive en el amor, un amor tan divino y tan perfecto. Ahí no existe el celo ni el rencor. Y este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestial, transformados por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, no hay tristeza ni dolor. Todo es paz, todo es gozo y alegría. Unidos todos alaban al Señor. Y este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestial, transformados por la gracia del Señor. Hay un día que no será muy tarde, a este mundo yo sé que llegaré. Abrazado a todos mis hermanos, las tristezas de este mundo olvidaré. Y este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestial, transformados por la gracia del Señor. Hay un día que no será muy tarde, pronto veremos al profeta de la edad. Reunidos con todos mis hermanos, cantando alegres en la cena del Señor. Y este mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestial, transformados por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí,
Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Recibe todo bendición, esperando ese día sin igual. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá, y a los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia esperando está. Muy pronto he de ver tu faz y gozar de tu presencia siempre ahí. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá, y a los suyos arrebatará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá, y a los suyos arrebatará. ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. En esta tarde, in this evening, Dios puso en mi corazón, God put in my heart, a compartir algo con ustedes. To share something with you. Quisiera hacer remembranza. I want to just recordar. To remember. Un pensamiento, a thought, que Dios nos dio hace muchos años atrás. What God gave me a lot of years back. Cada vez que medito en ello, every time I meditate on it, vuelve a quebrar mi corazón. It breaks my heart again. Pero esta vez, al decirla, this time to say it, no quiero gritar, I don't want to shout, no quiero llorar, I don't want to cry, quiero hacerlo, I want to do it, en la actitud, the attitude, que solamente el Espíritu Santo proporciona. The only way that Holy Spirit does it. Entonces solamente les voy a invitar, I'm going to invite you, que cierren sus ojos, to close your eyes, y permiten que esas palabras, and permit that those words, puedan llegar a su corazón. Go to your heart. Posible. Possible. Alguien puede identificarse con ello. One could identify with it. Porque para mí, for me, muchas veces, a lot of times, refleja mi realidad. It reflects my reality. Y si alguien se identifica con ello, if somebody's identified with it, habrá valido la pena, it's worth it, pasar aquí para decirlo. To come up here to say it. Reflexiones. Reflections. Un día, mientras vagaba por los ríspidos e inescrutables senderos del mundo, alguien enviado por Dios vino a hablarme acerca de una sublime verdad que es Cristo Jesús, la palabra. Y me llevó hasta un lugar donde tenía un cierto programa del día llamado el mensaje de la hora. Hoy que ha transcurrido el tiempo, puedo decir con certeza que no ha sido por azares del destino que esté hoy en este lugar, sino por predestinación de mi Dios. Y es el Señor que ha guardado hasta este momento. Con su poder ha disipado mis temores ancestrales que venía arrastrando desde el vientre de mi madre. Y para su propio beneplácito de Bel, me ha traído hacia lugares celestiales. Y Él en su infalible y dulce promesa me hará descansar en lugar de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Yo sé que el Señor hará esto y más por mí, y no por lo que yo haga,
sino por su sublime y excelsa gracia, porque yo sé que mi Redentor vive y Él un día me levantará de mis pruebas. Yo sé que el Señor guarda de mi casa y de mí cual águila su nidada. Es el que me provee maná del día, alimento fresco para no desfallecer en mi dura caminata. Pero a pesar de este alud de bendiciones de mi Dios, hago un alto en mi camino, y es cuando surge desde lo más profundo de mi ser este espacio de reflexión, y analizo el camino recorrido y veo que durante mi trayectoria cristiana he tenido tanto victorias como derrotas. Victorias cuando me pongo al lado de mi Señor Jesús, y derrotas cuando aún queriendo no puedo poner por obra su palabra. Y sé que me constituyo enemigo de Él cuando quebranto sus mandamientos, mas hallo gracia y favor ante sus ojos cuando procuro vivir el vasto legado que Él me ha dado. Pero más allá de toda prerrogativa, surge desde lo más hondo de mi alma esta angustiosa interrogativa: ¿quién o qué soy yo para que tengas memoria de mi Señor? Para que aún en mi condición de pecador sigas lidiando conmigo con admirable paciencia. Me has hecho poco menor que los ángeles, mas me has concedido tener comunión con tus santos. Y en la profundidad del misterio de tu amor y de tu piedad, alcanzo a entender que es por tu sublime gracia que aún puedo estar aquí. Y por más que intentare yo de hacer las cosas de la mejor manera posible, nada, nada puedo hacer por cambiar por mí mismo si esto no viniese desde lo alto. Comprendo también, Señor, que al descubrirte mi corazón pudiera yo ser censurado con brutal ligereza, pero mi imperiosa necesidad de ti en mi vida es más fuerte que cualquier temor de censura, pues no busco quedar bien delante del hombre, mas solamente anhelo hallar gracia y favor delante de tus sacros ojos. Y ahora que te he reencontrado, mi Señor Jesús, no dejes que el gozo de mi salvación se desvanezca dentro de su propia grandeza y profundidad. Más bien, permíteme sujetarme de tus manos cual náufrago en alta mar que se aferra a su única tabla de salvación. No dejas que yo me hunda en este océano humano llamada la Odisea. Más bien, permíteme despertar a la luz de un nuevo amanecer espiritual, cuajados de los frutos del Espíritu. Pues tú eres, Señor Jesús, el oxígeno de mi fe, mi fortaleza, mi roca eterna, la luz estelar de mi espíritu. Tú eres mi todo, Señor Jesús. Tú eres mi todo. Amén. God bless you. Yo creo que, I believe that. Pues de lo que escuchamos, that what we heard. Hay gozo en nuestro corazón. There's joy in our hearts. Hay un supremo gozo en mi alma. There's a supreme joy in my soul. Este día ha sido muy grande para mí. This day has been so great for me. La predicación de la mañana. The sermon in the morning, preaching. Con el hermano Billy. Brother Billy. Decía, was saying, yo soy el amo en la casa. I am the man of the house. Yo quisiera poder decir eso a veces. I would like to say that sometimes. Soy. I am. Pero todavía falta algo. But there's still something that I'm just needed there. Ahí lo voy a dejar. I'm just going to leave it there. Pasé aquí a orar por la ofrenda y las peticiones. I come here to pray for the offering and the petitions. Y hay dos peticiones. There's two petitions. Dice, se pide
oración por nuestro hermano Jeremías. He says prayer for our brother Jeremías, Jeremiah. Que tiene dificultad para respirar. He's had a hard time breathing. Y Dios lo pueda sanar. May God heal him. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. I would like to ask a question. Dice, en oración por hermano Luke Gibson. That's prayer for brother Luke Gibson. Es el hermano, alguien sabe, es un ministro. Is the president minister? Sí es. Okay. Oh, sí, yo había oído, pero no lo conozco y quería estar seguro. I want to make sure. Se pide oración por la familia del hermano Luke Gibson. I pray for the family of brother Luke Gibson. Ya que su padre fue llamado por el Señor. Now that his father was called of the Lord. Vamos a orar. Let's pray. Padre celestial. Heavenly Father. Aquí está, Padre, un siervo tuyo, Señor. This is right here, a servant of yours. Y él ha hecho lo posible, creo yo. He is making the possibility. Por servirte lo mejor que puedas. To serve you the best that he can. Eso es lo que venimos siempre a hacer. That's what we always come to do. Servirte lo mejor que podamos. To serve you the best that we can. Y cuando cometemos errores, and we make, saber the pedir wrong things, perdón. You know, there's a forgiveness. Y aquí está, Padre, esta petición. Now here is his petition. Por pedir por la familia de él. Asking for his family. Y por él mismo, Señor. For himself. Pues su padre ha pasado a mejor vida, Señor. His father has passed away to a better life. Padre, pedimos de todo corazón, Señor. We ask with all our hearts. Que tu Espíritu Santo, Padre. Holy Spirit. Vaya allí con su familia. They go there with his family. Y le da apoyo, Señor. And you be with them. Para pasar por to go through that. Trago amargo. It's a bitter time. Este tiempo de separación, this time of separation, de mirar que un ser querido, seeing that a loved one, se ha partido, Señor. Has left, y que a veces es un caso de alegría, Señor. Sometimes it's a case of happiness, saber que si es salvo, él va a estar allí, Señor. If he's saved, he's going to be there, y creemos que lo es, Padre. We believe that he is, y te damos gracias, pues, Señor. We give thanks, Lord, porque sé, Padre, que tú lo has recibido allá. And we know you have received him over there. Y te seguiremos pidiendo por él, Padre, cuando vayamos a nuestras casas. When we go to our homes. Por nuestro hermano Jeremías, Señor. For brother Jeremiah. Oh, Padre, esa dificultad para respirar, Señor. That difficulty to breathe. Oh, Padre, ábrele esos pulmones, Señor. Open up those lungs. Oh, Padre, que el aire, el oxígeno entre, that Padre. The air, the oxygen goes in. Oh, Padre, inunde todos sus pulmones, Señor. That he can feel his y pueda lungs. Respirar, Señor. That he can breathe. Padre, tú, Padre, conoce los corazones constritos, Señor. You know the country hearts. Los que te piden de todo corazón, Señor. The one that asks with all their hearts. Y aquí está tu pueblo, Padre. And here is your people, Father. Tu pueblo sincero, Padre. Your sincere people. No diferente del mundo, Señor. Not different from the world. Que viene y con sinceridad, Padre, pregunta por las necesidades de tu pueblo. And he comes and he asks for the needs of your people. Padre, pues confiamos. Father, we trust. Padre, que tu Espíritu Santo estará allí presente, Señor. The Holy Spirit will be there present. Y harás, Padre, el resultado, Señor. And you give the results. Y ellos podrán caminar. They can walk. Podrán obrar, Señor. They can do the work. En este caminar, Señor. In this way. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor. We ask for this thing in the name of the Lord Jesus Christ. Ahora vamos a orar por una ofrenda. We're praying for the offering. Padre, Father, celestial, Heavenly Father, Padre, aquí venimos a hacerte una ofrenda, Señor. To make you an offering. Los músicos ofrendaron sus cantos. The musicians offered their songs. Y cada uno, Señor, one of us estuvo cantando y alabándote. Was singing and worshiping you. Hicieron sus ofrendas, Padre. They made their offerings. Y Padre, ahora, Señor, queremos dar algo de lo que tú nos has dado. We want to give you something of what you have given us. Hacer una ofrenda física, Señor. It'll be a physical offering. Bendícela, Padre. Bless it, Father. Y te damos gracias. We give you thanks. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. We ask these things in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Amén. Dios Amen. Lo bendiga. God bless you. Póngase de pie, por favor. Stand. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de toda mi frialdad, tú eres tierno.
A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Dígale de nuevo. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de toda mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Gloria a Dios. Vamos a estar recogiendo la ofrenda. Ya se acerca en el cielo la cosecha. Ya se acerca en el cielo la cosecha. En los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy del granero, del Señor. ¿Por qué? Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, digo que los trabajaron y nunca se avergonzaron de los campos del Señor. Trigo soy del granero, del Señor, ¿por qué? Soy segura, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy del granero, del Señor. Y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. I was born before divine, I was
Are you ready? ¿Están listos? Are you ready for receive the word of God? I think it's okay, I am ready. Everybody, I am ready. Huh? This song, esa roca, this rock. Jesus Christ, huh? It's the rock. Roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, yo confío mi ser y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y promete mi ayuda, a mi lado Él está. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme, pues mi vida descansa segura en la roca está. Bless you in this evening. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ.
Es una bendición el poder estar una vez más acá. It's a blessing to be here once again. Y qué bueno que está ese deseo de estar en la casa del Señor. How good it is to have the desire to be in the house of the Lord. Mucho esfuerzo. With a lot of effort. Pero aquí estamos. But we are here. Y hay que seguir adelante. And let's keep going forward. Vamos a hacer una oración. We're going to be making a prayer. Padre Celestial. Heavenly Father. En esta tarde, Señor. This evening, Lord. Primeramente queremos honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. We first want to honor and glorify your holy name. Y queremos agradecerte, Señor. We want to thank you. Porque nos has encaminado a este lugar. Because you have walked us to this place. Señor y Lord. Y en este momento. And in this moment. Yo me pongo en tus manos. I put ourselves in your hands. Y pongo en tus manos a cada uno de estos pequeñitos. And we put in your hands every single one of these little ones. Como tú dijiste en cierta ocasión, Señor. Like you said in a certain occasion. No temáis manada pequeña. Don't fear little flock. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Because our Father has pleased to give us the kingdom. Señor. Lord. Ayúdanos. Help us. Que al leer tu palabra, to read your word, pueda ser más que suficiente para cada uno de nosotros. It can be more than enough for every single one of us. Padre, Father, te pedimos estas cosas. Ask you these things. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, vamos a well, a leer en el libro de Isaías. We'll read in the book of Isaiah. El capítulo 53. Chapter 53. Vamos a leer el verso 3. We're going to start reading verse 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we had as it were our faces from him. We hid our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido, por herido de Dios y abatido. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smiting of God, and afflicted. Quiero leer allí en el libro de los Salmos. I want to read there in the book of the Psalms. El capítulo 42. Chapter 42. Del verso 1 from verse 1 al 3 to 3. Aquí vemos a we see al salmista, the psalmist, y sabemos que los salmos, we know that the psalms, son cantos, they're songs, pero son inspirados, but they're inspired. Toda palabra es inspirada. All word is inspired. Amén, hermanos. Amen, brothers. Leemos del verso 1. We read from verse 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. As the hart panteth after the waters, panteth after the waters, brooks, so panteth my soul after thee, oh God. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? My tears have been my meat day and night, what they continually say to me, where is thy God? Amen. Amen.
Pueden tomar sus asientos. You may be seated. ¿Cómo están en esta tarde? How are you in this evening? Tuvimos un la palabra estuvo muy buena. We had mañana. The battle was really the word was really good in the morning. Y yo creo que I believe that que es suficiente. That it's enough. Pero what? Esto va a ser como un it's going to be like un pequeño postrecito. Like a small postrecito. ¿Cuánto le gusta el dessert? Postre? How many of you like dessert? Si no está completo si no hay postre. It's not completed if there is no dessert. Quería leer otra escritura. I would like to read another scripture. En segunda de Samuel. In 2 Samuel. Capítulo 23. Chapter 23. El verso 14. Verse 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. And there was in then in an hold and the garrison in the Philistines was then in Bethlehem. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diese a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? And David launched and said, oh, that one would give me drink of water of the well of Bethlehem, which is by the gate. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo. And then three mighty men break through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink, therefore, but pour it out unto the Lord. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. And he said, be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of this man that went in jeopardy of their lives? Therefore, he will not drink it. These things did those three mighty men. Amen. Amen. Bueno, pues. Well. Vamos a hablar un poquito de un mensajito que el hermano Branham habló. We're going to be talking a little bit about a message that Brother Branham spoke about. Lo intituló Sed. He titled it Thirst. Amén, hermanos. Amen, brothers. Toma la escritura de Salmos. He takes the scripture of Psalms. Y hoy en la mañana. Today in the morning. Veíamos a David. We seen David. Comiendo del pan consagrado. ¿Verdad? Eating of the consecrated bread. Ahora lo vemos. Now we see it. Deseando el agua. I'm desiring the water. Del pozo de Belén. Of the pool of Bethlehem. Y está conectado con lo que he estado hablando. It's connected for what I've been speaking about. Porque vimos nosotros. We've seen a David. We've seen David. Como un rey rechazado. Like a rejected king. Y vemos cómo él. How? Him. Fue ungido para ser rey. He was anointed to be king. Pero no le fue fácil. But it wasn't easy for him. Tuvo que. He had to. Tuvo que. Aparte de pelear. Besides fighting. Fueron muchos sentimientos. There was a lot of feelings. Que él tenía. That he had. Y vemos nosotros. We see. Que él estaba. En esta ocasión, he was in this occasion, él estaba
huyendo de los filisteos. He was fleeing from the Philistines. Huyendo de Saúl. Fleeing from Saul. Y vemos nosotros. And we see cómo es que we see how this que dice esto el hermano Branham. This brother Branham says que lo mejor nosotros best of us, muchas veces sale cuando estamos en tiempos de dificultad. It comes out when we're in a more hardest of times. Porque cuando Dios llama a un hombre, because when man calls, when God calls a man, esto lo decía el hermano Branham en la mañana. This is what Brother Branham was saying in the morning. Tiene un llamado especial. He has a special calling. Entonces tiene que ser probado. So it has to be proved. Amen. Amen. Entonces si Dios nos ha if God has called us, Dios tiene que probarnos. He has to prove us. Y tiempo de dificultad. And time of difficulties. Es cuando sale lo mejor. That's when the best comes out of us. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, estaba David, ¿verdad? So David was there. Estaba anhelando. He wanted. Y deseando. And desiring. Del agua. Of the water. Amén. Amen. Porque ese es un punto principal que debemos de considerar en esta tarde. That's a principal point that we have to consider in this evening. Primeramente debemos first off, de considerar we need to consider si verdaderamente nosotros truly estamos sedientos por Dios. If truly we are thirsting for God. Amen, hermanos. Amen, brothers. Porque why? Él him sabemos que Dios lo pasó por la escuela de la vida, ¿verdad? You know, God took him through the school of life. Y vemos cómo we see how Dios lo estaba entrenando. How God was training him. Dios lo entrenó. God trained him. Cuando David en cierta ocasión when David in certain occasion pudo ver a un siervo he could see a servant herido. A hurt servant. Mao Branham habla de eso. Brother Branham talks about ¿cómo that. ¿Cómo es que un siervo o un venado, como usted le quiere llamar? A servant or a deer, however you want to call it. Cuando es herido por los perros. When it's hurt by the dogs. O es herido por los lobos. Or is hurt by the wolves. Y el instinto. His instinct. Del animal. Of the animal. Ese instinto que está en él. The instinct that is inside the animal. Él está consciente. He knows. De que si él puede llegar a las corrientes de las aguas. If he can go to the rivers of the water. Él va a vivir. To the brook that he's going to live. Amén. Amen. Entonces, me imagino que el salmista I imagine the psalmist, en alguna ocasión vio este cuadro and in one occasion he seen this picture, de un siervo bramando por las corrientes. A servant wanting the waters. Y cuando él estaba en este tiempo de dificultad, when he was in this time of difficulties, bueno, probablemente, pues, probably, ahí no habían familiares. There wasn't any family members. Sus hermanos. His brothers. Lo habían dejado. Had left him. O tenían celos de él. Or they were jealous of him. Su pueblo. His people. Lo había dejado. Had left him. Estaba aparentemente solamente con aquellos que habían creído en él, ¿verdad? He was apparently with those ones that had believed, the only ones that had believed. O que habían creído la promesa. Or they had believed the promise. Entonces vemos nosotros so we see David siendo un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Being an example of our Lord siendo, Jesus Christ. Siendo el prototipo, ¿verdad? Seeing the prototype. Lo vemos clamando. We see in our warning. Lo vemos aquí. Here? Él está expresando. He's expressing. Aquello que hay dentro de él. That was inside of him. Amén. Amen, brothers. Entonces, cuando él dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. He says when the como el siervo brama por las corrientes de las aguas. As the hart panteth after the waters brooks. Amen, hermanos. Amen, brothers. Entonces vemos. So we see que él tiene el cuadro de este siervo corriendo. He has a picture of this servant running. Y dice el hermano Branham, as Brother Branham says, que este siervo va bramando. This servant goes wanting. Va clamando. He's asking.
Por dos razones. For two reasons. Una. One. Porque él está herido. One, because he is hurt. Y otra. And another. Porque él ha visto que las aguas están cerca. Because he has seen that the waters is close. Entonces, so then, pongámonos nosotros, ¿cuál es realmente lo que hay dentro de nosotros? Just put yourselves in what is really inside of us. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. My soul thirsts, oh God, for you. Amén, hermanos. Así clama, oh Dios, el alma mía. My soul panted after thee, oh God. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsty for God. ¿De qué Dios tiene sed el alma de David? What God is his soul thirsty after? ¿De qué Dios tiene sed el alma suya? What God is your soul thirsty after? Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsty of God. Miren, mi alma tiene sed del Dios vivo. My soul is searching after the living God. Amén, hermanos. Amen, brothers. No de cualquier Dios. ¿Verdad? Not any kind of God. No de algo histórico. Not something that's history. No de algo algún mito, ¿verdad? Or a myth. Sino mi alma tiene sed. My soul is thirsty. Del Dios vivo. For the living God. Ahora se hace una pregunta a David, ¿verdad? So David asks himself a question. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? When shall I come and appear before God? Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, well, traigámoslo nosotros a personal, ¿verdad? Let's bring it to us personally. Considerémoslo juntos. Let's consider it us together. Amén. Razonémoslo juntos. Let's reason it together. Como decía la palabra. The word was saying. Razonemos juntos. Let's reason together. Esta escritura. This scripture. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsting for God. Del Dios vivo. Of the living God. Pero ahora está, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Now he's, when shall I come and appear before God? En él estaba ese deseo. And he was that desire. Probablemente de ir al templo. Probably just to go to the temple. Amén, hermanos. Amen, brothers. Hoy nosotros, us, por la gracia de Dios, because of the grace of God, tenemos un lugar. We have a place. Donde venir. Where to come. Donde oír. Where to hear. Donde poder alabar juntos. Where we can worship together. Pero en la situación de David. But in the situation of David. David estaba en ese momento. David was in that moment. Cuando él estaba escribiendo estas palabras. When he was writing down these words. Él estaba en angustia. He was in anguish. Amén, hermanos. Amen, brothers. Él estaba en angustia. He was in anguish. Y en angustia. In anguish. Es donde sale lo mejor de nosotros. That's where the best comes out of us. Amén. Amen. Es cuando entendemos un poquito más de Dios. That's when we understand a little bit more of God. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Ahora la palabra de la cual yo quiero hablar en esta noche. Of the word that I want to speak to you in this night. Y en una palabra de la Biblia. And in a word of the Bible. Que se encuentra en el segundo versículo. It is found in the second verse. Y es sed. It is thirst. Amén, hermanos. Amen, brothers. Ahora miren, la palabra sed, dice él. Now the word thirst. Yo estaba buscando en el diccionario. I was looking for it in the dictionary. Cuando busqué esta palabra. When I looked after this word. Yo estaba pensando en una predicación una vez. I was thinking about a sermon, a preach. Que yo prediqué acerca de tener sed por vida. De vida. Which I said that I wanted to be thirsting for life. Y yo lo saqué también de los Salmos. And I took it out of the Psalms. Cuando dijo, tus estatutos, yo creo que son más preciosos para mí que la vida. Your statutes are more perfect, better for me than life. Entonces, yo estaba buscando. So I was looking for. Y pensando en esta palabra. And I was thinking about this word. Sed. Thirst. Entonces la busqué en el diccionario. So I looked it up in the dictionary. Para ver lo que significa. To see what it means. Y esto es lo que dice el diccionario. And this is what the Webster says. Es un deseo doloroso. It's a painful desire. Un deseo doloroso. A painful desire. Amén, hermanos. Amen, brothers. Eso es lo que sed quiere decir. That's, ¿verdad?, what thirst means. Un deseo doloroso. A painful desire. Cuando
tanto quiero algo que te huele, cuando tanto quieres algo que se vuelve doloroso. When you want something so bad until it becomes painful. Ahora, no es una cosa innatural, it's not a natural thing. Sobrenatural, ¿verdad? Es una cosa natural. It's a supernatural thing, it's something unnatural. Estar sediento. To be thirsty. La sed es una cosa natural. Thirst is something natural. Solamente es algo que Dios nos ha dado que podríamos para darnos un deseo por algo. It's just something simply that God has given us that we could to give to us a desire for something. A veces Dios también le ha dado a usted una torre de control. Now sometimes God has also given you a control tower. Algo que se siente, que se asienta dentro de usted. Something that sits inside of you. Que controla estos varios deseos. That controls these different desires. Y esta sed. And this thirst. Esta torre de control. This control tower. Sentada en el corazón del hombre. That sits in a man's heart. Es algo que Dios le dio. It's something that God gave. Para advertirlo de los deseos que él necesita. To warn him of the desires that he's needful for. Ahora hay dos diferentes tipos de sed. Now there's two different kinds of thirst. Hay una sed física. There's a thirst physically. Y hay una sed también espiritual. And there's a spiritual thirst as well. Dice, me gustaría leer lo que David dijo otra vez. I would like to read what David said once again. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsty for God. Del Dios vivo. For the living God. Amén, hermanos. Amen, brothers. No de algo histórico. Not of some historical. Ni de algo que aconteció hace algunos años. Or something that happened some years ago. Amén. Amen. Algún cuento que alguien contó. Or some tale that somebody told. Pero del Dios vivo. But of the living God. Un Dios que siempre está presente. A God that's always present. Porque, ¿se recuerdan ustedes, hermanos? So you remember, brothers, cuando vino Jesús a la Samaritana. When Jesus came to the Samaritan woman. Y él le pide de beber, ¿verdad? And he asked her for a drink. Y él le dice, y la mujer samaritana le dice, sí, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? And the Samaritan woman says, you being a Jew, ask me to drink. Y él le dice, si conocieras el don de Dios. If you know the gift of God, he told her. Amén, hermano. Si conocieras el presente de Dios. If you know the gift of God. Si conocieras el regalo de Dios. If you know the gift of God. Tú me pedirías a mí de beber. You ask me a drink. Amén. Amen. Entonces, so vemos then, nosotros so we see, a David. We see David allá en la cueva. There in the cave. Vemos a David allá en tiempo de angustia. And we see David in times of anguish, trouble. Y lo vemos ahí, él siendo el ungido. Him being the anointed one. Él siendo el futuro rey. He's being the future king. Pero no aceptado. But not accepted. Amén. Amen. Qué tristeza, hermano. How sad. Qué mezcla de sentimientos. What mix of feelings. Bueno, en esa ocasión, well, on that occasion, es donde David tiene el tiempo David has a time de sentarse to sit down y considerar, and consider, porque hay tiempos que debemos de sentarnos. There's times that we need to consider y considerar to sit and consider qué tipo de sed nosotros tenemos. What kind of thirst we have? Porque bueno, podemos tener well, sed, ¿verdad? De we can have thirst de éxito, ¿verdad? We have a thirst of success. O sed de fama. O thirst of fame. O sed de cualquier otra cosa. Or thirsting for any other thing. Pero hay que hacer esta escritura. Just make the scripture. En esta tarde. In this evening. Hay que traerla a nosotros. Let's bring it to us. Y hay que considerar. Let's consider. Que clase de sed. What kind of thirst? Es la que tenemos. What kind of thirst do we have? ¿Verdad? Entonces, seguimos leyendo. Let's keep reading.
Dice el hermano Branham, Brother Branham says, que hay esa torre de control, that there's a tower of control en el cuerpo, in the body. Y ese, eso nos dice a nosotros. And that tells us. Y nos da indicación cuando el cuerpo tiene sed. When the body is thirsty. Pero dice que hay una torre de control en el alma. But there's a tower of control in the soul. Y una para el cuerpo. And one for the body. Y cada torre and each tower timbra la alarma de la necesidad del otro. Is a warning caller for the needs for the other. Cada una llama para la necesidad para la cual el timbre está llamando. Each one calls to the need for what the caller is calling for. Manda una onda de alarma. It sends out a wave of warning. Por ejemplo, for instance, la carne tiene sed para satisfacer los deseos que están en el cuerpo. The flesh thirsts to satisfy the desires that is in the body. Y el espíritu desea para las cosas que están en el alma. And the spirit desires for the thirst that's in the soul. El deseo está. The desire is. Y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. And many times these war one against the other. Vemos ahí que hay un gran problema hoy. We see there is a great problem today. Miren, esto me pegó, ¿verdad? This hit me. Dice, look. Vemos que hay un gran problema hoy. We find there's a great problem. Que demasiadas personas too many people intentan vivir try to live en medio de estos dos deseos. Between these two desires. En medio de estos dos deseos. In the middle of these two desires. Porque uno desea las cosas de la tierra. For one desires the things of the earth. El otro desea las cosas del cielo. One desires the things of the heaven. Y como dijo Pablo. And like Paul said. En Romanos 7:21. In Romans 7:21. Queriendo yo hacer el bien. I want to do good. El mal está en mí. Then evil is nigh. Cuando intentan, ¿han tenido esta experiencia, cristianos? Have you had this experience, Christians? Pregúntale, hermano Branham. Brother Branham, ask us. ¿Han tenido esta experiencia, cristianos? Have you had this experience, Christians? Que cuando usted está intentando de hacer algo que es bueno. When you try to do something that is good. Algo de hacer un esfuerzo en hacer algo que es bueno. To make an effort when you do something that is good. Entonces se entera que en todo lugar está el diablo. Then you find out that there is the devil in every place. En todo lugar. In all place. Solamente para molestarlo. Only to hurt you. Todo lo que usted y eso una cosa buena. And everything that's in you. Que me gustaría decir esto. One good thing. Para que sepan los cristianos que cuando usted. Well, to know, the Christians may know. Cuando comienza a hacer algo. When you start to do something. Y hay algo siempre intentando de molestarlo en hacerlo. There's always trying something to accept you when you do it. Hágalo como quiera. Do it however you want. Es el diablo ahí. The devil's there. Intentando de bloquear, de hacerlo, de bloquearlo de que usted haga lo correcto. Trying to keep you from doing what is right. Ahora muchas veces. Now many times. Conozco gente. I know people. Meet que people. Propensa decir un poco. Que son propensas a ser un poco nerviosas. They prone to be a little bit nervous. Cuando se entran en algo. When they find y, out. Y algo bloquea en todos lados. And something blocks them in small ways. Ellos dicen. They say. Quizá no sea la voluntad del Señor. Maybe it may not be the will of the Lord. Amén. Amen. Quizá no sea la voluntad del Maybe Señor. Maybe it's not the will of the Lord. La primera cosa es. The first thing is. La primera cosa es averiguar si es la voluntad de Dios. The first thing is to find out if it's the will of the Lord. O no. Or if it's not. Y entonces si usted quiere saber si es la voluntad de Dios. And then if you want to know if it's the will of God. Busque en la Biblia. Look in the Bible. Esa es una cosa que le pone en el camino correcto. There is a thing that puts you, sets you in the straight. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Y luego si usted ve. And then if you see. Que está en la palabra de Dios. That you are in the word of God. Para que la haga. For you to do it. Como por ejemplo. Like for instance. Buscando el bautismo del Espíritu Santo. Looking for the baptism of the Holy Ghost. Muchas veces. Many times.
He escuchado a la gente decir, I run into people to say, bueno, yo he buscado el Espíritu Santo. I have looked for the Holy Ghost. Yo solamente no puedo recibirlo. I couldn't receive it. Yo creo que no es para mí. I believe that it's not for me. Cada vez que me arrodillo, every time I get down, me enfermo. I get sick. Comienzo a orar. If I go praying, si ayuno, if I fast, me enfermo. I get sick. E intento quedarme toda la noche. I try to stay all night. Me desvelo. I stay up. Me da tanto sueño. I get so sleepy. No puedo enfermar. I can't get sick. Recuerden que es el diablo. Remember that it's the devil. Porque Dios tiene la intención que usted tenga el Espíritu Santo. God intends for you to have the Holy Spirit. Es para quien lo desea. It's for whoever will. Amén. Amen. Entonces, si nosotros encontramos en nosotros que tenemos ese deseo, we have that desire por tener el Espíritu Santo, for having the Holy Spirit, y usted ora por el Espíritu Santo, and you pray for the Holy Spirit, y usted hace diferentes tipos de esfuerzo por tener el Espíritu Santo. If you do different kinds of efforts to have the Holy Spirit. Entonces, so then, pero muchas veces, a lot of times, cuando entramos a la dificultad, when we go into difficulties, es cuando nos detenemos. That's when we hold ourselves back. Pero dice el hermano Branham, but Brother Branham says, que ahí es donde nosotros debemos de, that's where we should, quedarnos con la promesa. Stay with the promise. Amén. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, es para el que lo desee. It's for the one who desires it. Y si en usted, so if in you, está esa sed, if that thirst is in you, de tener el Espíritu Santo, to have the Holy Spirit, bueno, usted lo va a tener. You're gonna have it. Pero usted tiene que quedarse con la promesa. But you need to stay with the promise. Amén. Amen. Si usted tiene ese deseo, if you have that desire, bueno, ese es si ese deseo, if that desire, es algo que le produce dolor. It causes you harm, pain. Y usted siente ese vacío. If you feel that emptiness. Y usted siente esa pena. If you feel that. Usted siente tristeza. Shame. That sadness. Usted siente que como que. You feel like no hay felicidad. That there's no happiness. Bueno, es bueno. That is good. Porque usted se siente infeliz. Because you feel unhappy. Porque está deseando algo real en su vida. Because you're desiring for something real in your life. Y eso es lo que deseamos. And that's what we desire. Bueno, hay que examinar. Let's examine. ¿Verdad? ¿Cuál es la sed? What is the thirst? ¿Qué sed nosotros tenemos? What thirst do bueno, we have? Bueno, puede ser que tengamos solamente de estar en la iglesia. Maybe we only have the desire to be in church. Está bien, it's ¿no? Good. El deseo de hacer buenas obras. Or to do good works. Está bien. It's good. It's fine. Pero el salmista aquí, the psalmist here, él especifica, he specifies, que él tiene el deseo de un Dios, he has a desire of a God, pero no un Dios histórico, not a God, historical God. Él tiene un deseo, ¿verdad? He has a desire, y lo expresa, he expresses it, y escribió, and he wrote it down, y quedó para nosotros, and it stayed there for us. Nosotros creemos, and we believe, que la palabra es inspirada por Dios. The word is inspired by God. Entonces, esta palabra, so this word, como fue escrita, like it was written down, en tiempos de angustia, in times of anguish, en la angustia sale lo mejor, and when you're in pain, entonces, and anguish, the best comes out, tiene que traer para nosotros, so it has to bring for us, tiene que traer algo para nosotros, has to bring something for us. Y como ahora, so like now, el tiempo se ha extendido, the time has extended, y este es el mensaje del día domingo por la tarde. This is the message for Sunday evening. Entonces, hasta este momento, so to this moment, necesitamos a ese Dios, we need that God, vivo, alive, presente, present, en este momento. In this moment. Amén. Entonces, amen. Identifiquemos, let's identify, la sed que hay en nosotros. The thirst that's in us. Amén. Amen. Bueno, porque mi alma tiene sed, my dice, soul dice thirsted, el salmista, David says. Mi alma tiene sed de my Dios. My soul thirsts of porque God. Porque está la sed natural. Because natural thirst is la there. La sed de hacer de las cosas terrenales. The thirst to do worthy pero things. Pero hay una sed espiritual. But there's a spiritual thirst. Hay una sed en el alma. There's a soul, there's a ahora, thirst in the soul. Estamos satisfechos, so are we satisfied, ¿verdad? con lo que nosotros tenemos. Oh, what we have. Bueno, el salmista, the psalmist,
Él había sido ungido. He had been anointed. Él había experimentado el poder de Dios. He had experienced the power of God. Él tenía esas experiencias. He had had those experiences. Amén. Entonces, pero en esta ocasión, but in this occasion, bueno, él está un poco frustrado. He's a little bit frustrated. Él está en esa angustia. He's in that anguish. Al grado que él expresa. So to the say that he expresses, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. My tears were my bread of o sea, day and que night. Era un era algo que estaba pasando. So there was something that was going on. Que no lo dejaba tranquilo. Did not let him calm. Él no podía tener reposo. He cannot have rest. No podía tener tranquilidad. He cannot have calmly. Hasta encontrarse con ese Dios vivo. And so when he found himself with that alive God. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, entonces, well, si está en nosotros, so if it's in us, ese deseo, that desire, de tomar, to take, de esas aguas, of that water, porque él había tenido la experiencia, because he had the experience, él había crecido alrededor de esos pozos, he had grown around those y él wells, sabía que había un pozo en particular, he seen there was a particular well, y ese pozo era ese pozo que estaba a la puerta ahí en Belén. That hole with that well that was besides Bethlehem. Y como él había refrescado su sed muchas veces, so he had refreshed his thirst. Él se recordó, so he remembered, estando en angustia, to being in that anguish, estando en esa destreza, to being in that stress. Hermanos, amen, brothers. Pero él se recordó, but he remembered, de esa agua, of that water. No era cualquier agua. It was not any kind of water. Amen. Por eso, amen, él dijo. So what he said. Y él clamó con vehemencia. He asked. Él clamó con mucho deseo. He asked with a lot of desire. Y dijo, ¿quién me diese a mí? Who will give me of that water? Que yo pudiera beber de esas aguas. That I would drink of that water. Pero ahí estaba el problema. So, ¿no? The problem was there. Que esos pozos, those holes, estaban those wells, sitiados. They were surrounded. Amén, hermanos. Amen, brothers. No podía ir libremente. He cannot go there freely. Pero él tenía ese deseo. But he had that desire. De llegar a ese lugar. To go to that place. De satisfacer su sed. To satisfy his thirst. Amén, hermanos. Amen, brothers. Pero ahí habían unos hombres. There were some men there. Que ellos también tenían sed. They were thirsty as well. Pero ellos tenían una sed, hermanos. They had a thirst. Ellos tenían esa sed de hacer la voluntad de su rey. To do the will of their king. Amén. Amen. Y cuando ellos oyeron las palabras de su rey. So when they heard the words of his king. Por eso Jesús, hermano. That's like Jesus. Jesús también. Jesus too. Cuando él estuvo ahí en la cruz del Calvario. Well, he was there at the cross of Calvary. Cuando él estaba pagando la pena por usted y por mí. When he was paying for us, cuando you and me. Cuando él había sido, él había llevado la vergüenza. When he had taken the shame. Él había llevado todo lo que nosotros debimos de llevar. He had taken everything that we were supposed to take. Todos nosotros estábamos destituidos. We were not to get o there. Sea, no, el camino estaba, no había manera de encontrar there el camino. There was no way, or we couldn't find God. Pero él estaba ahí en la cruz del Calvario. He was there at the cross of Calvary. Estaba para pagar la pena por usted y and por to, yo. To pay our sins. Por eso dice, el herido fue por nosotros. He was hurt for our transgressions. Molido por nuestros pecados. Amén. Molido amen. Por nuestros pecados. Amén. Care for our iniquity. Entonces, estando él en esa condición, being in that condition, estando él ahí, being him there, él tuvo sed. He was thirsty. Y él clamó, hermano. And he asked. Amén. Amen. Él dijo, tengo sed. I'm thirsty. Amén, hermanos. Entonces, remember, ahí estaba nuestro rey. So there was our king. También teniendo sed. Was being thirsty as well. Dice la Biblia. The Bible says. Que ahí unos mojaron hisopos de vinagre. Some heard, put some vinegar. Y con hiel. Salt with vinegar. Y le dieron de beber. And they ran and they gave him mostrando to drink. Mostrando que Señor. Showing that our Lord. Físicamente. Physically. Hubo sed. He was thirsty. Amén. Pero amen. También estaba mostrando. But he was showing as well. Que él tenía una sed. He was thirsty. Él tenía sed. He had thirst. De justicia. Of justice. Porque él estaba llevando la justicia. Because he was taking amen, justice. Amen, brothers. Entonces, él tiene sed, hermano. So he's thirsting, brothers. Él tiene sed. He's thirsting. Y él pide de beber. And he asked for a drink. Ahora,
usted y yo, so you and I, como hijos, like children, o como sons, coherederos, or hearers, o como esos sirvientes, or like the servants, porque él vino, él nació rey, hermano. He was born a king. Dice que de acuerdo a Isaías, according to Isaiah, Isaías, Isaiah 6:9, Isaías 6:9, Isaías 9:6, 9:6. Porque un niño nos es dado, ¿verdad? Nos es nacido, hijo nos es dado. For a child is born. Y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For unto us a child is born, unto us a son is given. Entonces, shall be on his shoulder, él, and it shall be called Wonderful Counselor. Él nació rey. He was born the king. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces, nosotros estamos. So we are. Y me gustó el cantito bien sencillo, pero Dios de alguna manera está tratando de armar el cuadro. I like the song. It's simple, que cantó but el hermano Peña. He's trying to form the picture. Entonces, so, Peña, y luego el canto con que me recibieron. And with the song they always received by. Cristo es la roca, ¿verdad? And Christ is the rock. Entonces, hermanos, aquí está Dios, hermanos. So here is God, brothers. Aquí está Dios. So here is God. Con un deseo, ¿verdad? With a desire. Y el deseo de él. And it is his desire. El deseo del Espíritu Santo. And the desire of the Holy Spirit. Es de justicia, ¿verdad? It's of justice. Pero usted y yo. But you and I. Como humanos. Like humans. No podemos vivir por la justicia. We cannot live by justice. Porque por eso dice el hermano Branham. Or Brother Branham says. Que cuando estaba Elías y Moisés. When Elijah and Moses. La venida. Representing the dice coming. Dice que Elías. Moisés estaba representando la ley. Moses was representing the law. Pero Elías estaba representando la justicia. And Elijah was representing dice the justice. Dice el hermano Branham, yo no quiero vivir por la justicia. I do not want to live by justice, brother. Ni tampoco quiero vivir por la ley. And I don't want to live by the law. Pero ahí estaba uno. But there was one. Amén, hermanos. Amen, brothers. Porque ahí estaba Jesús glorificado. There was Jesus glorified. Y ahí estaba él diciendo. And he was there saying. Bueno, la voz vino y dijo. The voice came and said. Este es mi hijo this is amado. This is my beloved son. Amén. Amen. Entonces el Espíritu Santo. So the Holy Spirit. Él tiene sed de justicia. Yes, thirsty of justice. Establecer justicia. To establish justice. Entonces él te está llamando so a ti. So he's calling you. Él me está llamando a mí. He's calling me. Él nos está llamando. He's calling us. Y él está diciendo tengo sed. And he's saying I'm thirsty. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces vimos nosotros. So we seen. Tres hombres. Three men. Que oyeron el clamor y el deseo del rey. They heard of what the king wanted. No estaba coronado todavía. He was not crowned yet. Pero había sido ungido. But he had been anointed. Y él iba a subir al poder. And he was going to go to the porque power. Porque ya Dios lo había dicho. But God had already said entonces, it. Entonces sabemos nosotros. So we know. Que el Señor Jesús. The Lord Jesus Christ. Está en el trono. He's in the throne. Pero todavía no ha establecido su reino milenial aquí he, en la he tierra. He has started his minimal kingdom here on pero earth. Pero muy pronto vamos. But very soon we're going to go over there. Usted y yo. You and I. Estaremos ahí. We'll be there. Pero mientras tanto. But meanwhile. Nuestro rey. Our king. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar. When Jesus shows us how to pray. Cuando Jesús nos dice que oremos. See, when Jesus says, tell us dice to pray, que oremos de esta manera. Pray in this way. Padre nuestro que estás en el cielo. Father which are in heaven. Santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Venga tu reino. Your kingdom come. Venga tu Espíritu Santo. Your Holy Spirit come. ¿Para qué? For what? Y que se haga tu voluntad. And that your will be done. Entonces todo hijo de Dios so all children of God va a tener ese deseo. Is going to have that desire. ¿Qué deseo? What desire? El deseo de hacer la voluntad del Padre. The desire to do the will of the Father. El hijo verdadero de Dios. The true child of va God. Va a desear. Is going to desire. Va a tener dolor. Is going to have pain. Deseo. Desire. Por hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. No por asistir todos los domingos a la iglesia. Not just to come to church every single no Sunday. No por hacer esto o lo otro. Or for doing this and that. No. No. De hacer la
voluntad del Padre. To do the will of the Father. ¿Cómo sé yo que estoy en la voluntad del Padre? How do I know that I'm in the will of the bueno, Father? Pues tengo que buscarla. So I need to look y for si it. Yo tengo ese deseo. If I don't have the desire inside si of me. Existe ese deseo dentro. I need the desire inside of me. Hacer la voluntad del Padre. To do the will of the Father. Entonces, then, existe la posibilidad. The possibility exists. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces, mi alma tiene sed. My soul thirsted. Amén. Amen. Mi alma tiene sed. My soul thirsted. Va más allá. It goes beyond more de estar un día domingo de un servicio por la tarde. Just to be on a Sunday by the evening. Va church. Más allá de estar en una reunión de anual. It goes beyond that. Está más allá de estar en cualquier otro lugar. It's beyond just being in any other place. No, no, no. La cosa es tener sed. The thing is to have thirst. Del Dios vivo. Of the alive God. Que usted pueda estar consciente. That you can be conscious. Que usted pueda estar bien seguro. That you can be assured. De que no está que no está en el lugar equivocado. That you're not in the wrong place. Porque usted tiene primeramente tiene que estar en el lugar correcto. First off, you got to be in the right place. Esa es una parte. The nomás. Correct place. That's one part. Estar en el lugar correcto. To be in the correct place. Pero la otra parte. But the other part. Es que usted pueda hacer la voluntad del Padre. That you can do the will of the Father. Ahora, ¿cómo sé yo? How do I know that? ¿Cómo sé yo? How do I know? Que estoy en la voluntad del Padre. That I'm the will of the Father. Bueno, porque hay algo que sigue clamando asking, y me hace sentir sediento. And it makes me feel thirsty. ¿Sediento por qué? Thirsty for what? ¿Sediento de qué? Thirsty for what? ¿Sediento de éxito? Thirsty for ¿sediento success? De aplausos? For a round of applause? ¿Sediento de fama? Thirsty for fame? No, no. No, no. Mi alma tiene sed. My soul is thirsty. Pero sed el Dios vivo. But thirst of the alive God. Amen, brothers. Por eso dice el salmista. That's what the psalmist says. ¿Cuándo vendré? When will I come? Amen. ¿Cuándo vendré? When will I come? Presentaré delante de él. I present myself in front of him. Amen, brothers. Bueno, ustedes se recuerdan. Will you remember? Que en el estanque de Bethesda. The tank of Bethesda. Ahí había un pozo. There was a hole. Ahí había hole. Un pórtico. There was a porch. De seis entradas. Of six ways to go in. Ahí había, dice la Biblia. The Bible says. Que venía un ángel. An angel would come. De tiempo en tiempo. From time to time. Y cuando ese ángel. And when that angel. Removía las aguas. Stirred the waters. Ese era el momento. That was the moment. Que la primera persona que entraba en ese first tanque, person to go inside that tank. Esa persona recibía su sanidad. That person would receive the healing. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces, yo les digo esto. So I will tell you this. Bueno, estamos aquí presentes. We are here present. Entonces, si estamos aquí presentes. So if we are here present. Necesitamos de un Dios. De presente. Do we need a God that's here present? De algo que va más allá de la letra. That goes beyond the de letter. Algo que va más allá de cualquier deseo de este mundo. Something that goes beyond of any desire of this world. Sino de un deseo en particular. But in a particular desire. ¿Cuál es ese? Which one is that? Hacer la voluntad del Padre. To do the will of the Father. Bueno, cuando Jesús dijo, when Jesus said, tengo sed. I'm thirsty. Y luego dijo, consumado es. It's finished. Bueno, él tenía sed. He was thirsty. Él tenía sed de hacer la voluntad del Padre. He was thirsty to do the will of the Father. Entonces, esa es la clase de sed que debe de haber en nosotros. That's the kind of thirst that we need to be inside of us. Porque de otra manera, because in another way, nosotros entraríamos we'll go in en competencias. In a competition. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, estamos llenos, we are full, rodeados, surrounded de tantas cosas, of so many things, de tantos ministerios, of so many ministries, y yo no tengo nada en contra de ellos. And I don't have nothing against that. Pero yo solamente puedo. I can only say que hay un lugar donde usted puede satisfacer esa sed. But there's a place where you can satisfy that thirst. Es en el arroyo, hermano. Is there at the amén. Como ese siervo, hermano. With that servant, como ese siervo. Like that serve, va bramando, hermano. It goes. Va dolorido. Goes painful. Va hurt, herido. Goes hurt. Amén. Amen. Él tiene deseo de vivir. He has a desire to live. Porque todos nosotros, because all of us, tenemos ese deseo de vivir. We have the desire to live.
Amen. Amen. ¿Por qué estamos en la iglesia? Why are we here at church? Que porque deseamos vida eterna. Because we desire eternal life. Yo quiero vivir para siempre. I want to live forever. El árbol quiere seguir viviendo. Now the tree wants to keep living. Todo se está esforzando por vivir. Everything is making its effort to live. Todo lo que tiene vida en él. Everything that has life. Pero lamentablemente, but sadly, la muerte vino un día. But death came once. Y llevó al árbol a la muerte. It took that tree to death. Sujetó al animal a la muerte. It took the animal to death. Y nos sujetó a nosotros también a la muerte. And he subjected us to death. Amén. Amen. Pero vemos nosotros, but we see, que tenemos la revelación de la palabra. We have the revelation of the word. Y en la revelación de la palabra, the revelation of the word, nosotros podemos encontrar, we can find, aunque vayamos heridos, even though we go hurt, aunque vayamos clamando, and we go asking, aunque vayamos en angustia, and if we go in anguish, hay un lugar, to a place, hay un lugar donde puedes ir, hermano, or a place where you can stay, hay un lugar donde puedes refrescar, and it's a place where I can refresh, porque yo myself, no estoy a gusto con mi persona. Because I'm not comfortable with my being. Y yo creo que usted también no está a gusto. I believe that you're persona. Not comfortable with your being. ¿Por qué? Why? ¿Por qué es así? Why is it like that? Porque hay algo más. Because there's something more. Hay algo más. There's something more. Hay algo más clamando. There's something more asking. Amén. Amen. Y mientras esté ese clamor, and while that calling, mientras exista ese deseo, and when the desire exists, de seguir acercándonos más a Dios, we keep getting closer to God, es porque hay un Dios. Because there is a God. Es porque hay un Dios. Because there's a God. Que nos está llamando. Who's calling us. Y nos está invitando. He's inviting us. A estar más cerca de él. Closer to him. Pero ¿cuál es la sed? What is the thirst? ¿Cuál es la sed que yo tengo? What is the thirst that I have? ¿Cuál es el clamor que yo tengo? What is the wanting that I want? ¿De qué tengo sed yo? What am I thirsty for? Amen. Amen. Bueno, ahí vemos un pobre venado herido. Well, there was a sad deer that un was hurt. Un pobre venado sangrando. A poor deer that was bleeding. Corriendo. Running. Bramando. Asking. Amen. Wanting to. Él quiere vivir. He wants to live. Amen. Amen. Bueno, tiene que ser un deseo doloroso. There has to be a painful desire. Tiene que haber pena y dolor. There has to be pain. Tiene que haber desesperación. There has to be desperation. Amén, hermanos. Amen, brothers. Si no, hermanos. If not, brothers. Bueno, eso va más allá. That goes beyond more of that. De nuestra conformidad. Of our conformity. Porque probablemente. Because probably. Estamos en una zona confortable. Because probably we're in a comfort zone. Amén. Amen. Pero esto va más allá. It goes beyond that. Como el siervo. Like the servant. Brama por esas corrientes. Go to the still waters. Así clama, oh Dios. My soul thirsts. Amén. Así clama, oh Dios. Oh my God, my soul thirsts. El alma mía. My soul. Amén. Amen. Bueno. Well. Aunque el cuerpo, if the body, aunque el cuerpo, if the body, se canse, gets tired, aunque el cuerpo, if the body, está fatigado, it's, aunque el cuerpo, if the body, tiene sueño, it gets sleepy, hay un alma, there's a soul, que lo trajo aquí, that a soul that brought you here, amen, amen. Bueno, well, good. Volvemos atrás, we go back. Y volvemos a repetir lo mismo. We have to repeat the same thing. Y es como que estuviéramos repitiendo y repitiendo lo mismo. Repeating bueno, the same pero thing. Así tiene que ser. It has to be that way. Amén, hermano. Amen, brothers. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. The people of Israel was the people pero of God. Ellos repitieron y repitieron la misma vuelta. Repeat the same thing. Hubieron 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Amén. Amen. Entonces así nos pasa a nosotros. That's what happens to us. Estamos repitiendo. Repeating. Y estamos hablando. We are speaking. Probablemente lo mismo. Probably the same thing. Pero llego al punto. I go to the point. El razonamiento. The reasoning. Bueno, el razonamiento te pudo haber dicho. The reasoning could have told you. Bueno, ya está bien. It's already good. En la mañana ya es suficiente. In the morning is enough. Ese es el razonamiento. That's what is reasoning. No necesitas mucho. You don't need a lot. Tú necesitas otras cosas. You need other things. Tú necesitas hacer tus cosas. You need to do your things. Y está bien. And it is good. Es el razonamiento. That reasoning. Pero ¿por qué usted? But why you optó? You did. Y usted
a pesar del cansancio, after, even though of the tiredness, a pesar del calor, even of the heat, a pesar de lo lleno, a pesar de todo eso, besides all of that, usted vino. You came. Usted vino. You came. Y usted está peleando ahí. And you are fighting there. Con sueño. With sleepiness. Usted está peleando ahí. You're fighting there. ¿Con qué va a hacer mañana? What you gonna do tomorrow? ¿O qué va a pasar hoy en la noche? Or what's gonna happen tonight? ¿O qué va a ser de esto? Or what's gonna be of this? Pero déjeme decirle. Let me tell you. Que hay algo eterno. There's something that's eternal. Y lo eterno. And eternal. Se identifica con lo eterno. And identify with eternal. Hay un alma eterna. There's our soul is eternal. Hay un abismo. There's a deep. Se va a clamar. It's gonna ask. Y va a seguir jalando. It's gonna keep pulling. Y mientras nosotros. While we. Estemos aquí en esta tierra. Be here on this earth. Mientras haya vida en este cuerpo. When there be alive in this body. Mientras podamos movernos. We can move each other. Y mientras Dios esté lidiando con nosotros. And while God is working with us. Que hayan tres, cuatro servicios. There'll be three or four services. Va a estar cansado. You're gonna be tired. Pero hay algo que le va a decir. But there's something gonna tell you. Que usted tiene que venir. You need to come. Bueno, probablemente. Probably. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. En cierta ocasión. A certain occasion. Había una señora. There was a lady. Que dice que. She used to say that. Dice que. Vio ángeles en la iglesia. She seen angels in the church. La iglesia estaba poco vacía. The church was a little bit dice empty. Que ella empezó a ver. She started to see. Y empezó a ver ángeles. And she started to see angels. Y dice que. And he said that. Que empezó a avivarse. She started to revive herself. ¿Usted no se avivaría? What would revive us? Si usted pudiera ver ángeles. If you could see angels. Bueno. Would you can revive? Déjeme decirle que aquí ha venido un. Let me tell you, here I come a remover las aguas. To stir the waters. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, dice que dice. Says that. Probablemente fue un domingo por la tarde. Probably it was a Sunday evening by the Sunday evening. Porque si usted viene el miércoles. Because if you come Wednesday. Es porque ama a sus hermanos. It's because you love your brothers. Si usted viene el domingo en la mañana. If you come Sunday morning. Es porque ama a. It's because you love your pastor. Pero si usted viene el domingo por la tarde, you come Sunday evening, es porque usted ama al Señor. It's because you love the Lord. Amen, amen, brothers. Bueno, el razonamiento dijo. Reasoning comes. Está suficiente. It's already enough. No te vuelvas muy fanático. Don't be too fanatic. No escuches más. Don't hear no more. Esta gente se está volviendo. Se está trastornando. The people are getting trastornated in their head. Agarran un libro. They pick up a book. Y eso lo vuelve un poco trastornado. It brings them a little bit crazy. Amén, hermanos. Amen, brothers. Pero déjeme decirle, hermanos. Let me tell you, brothers. Déjeme decirle. Let me tell you. Que hay un cielo. Hay un cielo por conquistar. There's a heaven to conquer. Hay un cielo por ganar. There's a heaven to get, cielo, to win. In that heaven. Se permite hacer ruido, hermanos. It's permitted to make noise. En ese cielo. In that heaven. Se permite decir aleluya. And you can say hallelujah. ¿Y saben quiénes son los que van a decir aleluya? You know who's going to say hallelujah? Los redimidos. The redeemed. Oh, ¿de dónde te sacó a ti el Señor? The Lord. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? You remember? De aquel hermanito. That little brother. Que vino a la iglesia. He came to church. Y estaba arrepentido. And he repented. Pasó al altar. He came to the altar. Oraron por él. They prayed for him. Y luego le dice. The pastor said, cuando salieron, when he came out, le dice, oye, hermano tal, no me recuerdo su nombre. Brother so and so, I can't remember his name. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? What made you change? ¿Qué mensaje que yo prediqué te hizo cambiar? What message that I preached made you change? ¿O qué canto que cantamos en la iglesia te hizo cambiar? What song that we sung in the church made you change? Y el hermano dijo, bueno, the brother said, well, sus mensajes están muy bien. Your messages are really good. Los cantos están bien. The songs are good. Pero un día yo, but one day I, estaba apreciando un atardecer. It was evening. Estaba apreciando la puesta del sol. I was seeing the sun. Y empecé a meditar. And I started to meditate. Que ese sol. That sun. Que un día resplandeció en su fuerza. The one time it showed. Estaba tan débil. Estaba muriendo. I was dying. Empecé a meditar en mí. I started to meditate in me. Y dije, and I said, Señor, dame una nueva oportunidad. Give me a new opportunity. Eso fue lo que a mí me trajo a los pies del Señor. That's what brought me to the feet of the Lord. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bendito sea Dios. Blessed be God.
Gloria a Dios. Glory to God. Bueno. Well, good. Yo quiero de esa locura. I wanted that craziness. ¿Cuántos quieren de esa locura? How many of you wanted that craziness? Amén. Amen. Mira, hermanos. Look at brothers. See, brothers. Yo no veo la cantidad. I don't see the numbers. Yo no veo cantidad. I don't see how many. Yo veo calidad. I see quality. Amén. Amen. El diablo. Devil. Los cuenta. Count pieces. Amén. He counts them. Pero Dios. But God. Los pesa. He weighs them. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces, ¿cuál es la sed? So what is the thirst? ¿Qué tipo de sed tenemos nosotros? What kind of thirst do we have? Amén. Amen. ¿Por qué nos esforzamos? Why do we make an effort? Ah. Amen. Tengo una pregunta, hermano Hugo. A question, brother Hugo. ¿Por qué no te tranquilizas? How come you can't calm down? Amen. Amen. El diablo dice. Devil says. Estás quemado. You are burnt. Amen. Amen. Pero es mentira. But it's a lie. Porque el fuego. Because the fire. Solo me ayuda. Helps me. Para purificarme. To keep purifying. Amen, hermanos. Amen, brothers. Miren. Look. El diablo dice. The devil says. Estás acabado. You're finished. Ya. Done. Así dice el diablo. The devil says it like that. Amen. Amen. Pero estoy llegando a la etapa buena. But I'm going to the good stage. De servirle a Dios. To serve God. Todo lo que he venido caminando. All that I have been walking. Solo ha sido para que yo venga aprendiendo. It's a only caminar. For I'm learning how to walk. Amen. Amen. Estoy llegando. I'm going. Donde voy a servirle a Dios. Where I'm going to go serve the God. Amen. Amen. Si usted se siente sofocado, if you feel suffocated, si usted se siente que se como que se quiere ahogar, if you feel like you're gonna drown, bueno, well, David estaba así. David was like that. David se sentía sofocado. David felt suffocated. David estaba angustiado. He was in anguish. ¿Quién me diese a mí? Who will give me? Amen. Amen. ¿Quién me diese? Who will give me? Un poquito de agua. A little bit of water. De aquel pozo. From that well. Amen. Amen. Oh, es que yo. Yo me recuerdo. I remember. Cuando yo empecé. When I started. Oh, yo cantaba en el Espíritu. I sing in the Spirit. Yo predicaba en el Espíritu. I used to preach in the Spirit. Oh, yo danzaba en el Espíritu. I used to dance in the Spirit. Oh, yo hablaba en lengua. Oh, I used to speak in tongues. Oh, yo hacía esto. Oh, I used to do this. Bueno, eso está bien. But that is good. Pero eso era solamente haciendo pininos. Amén. Amen. Porque cuando uno empieza a caminar, one starts to walk. Oh, hermanos, cuando el bebé empieza a dar sus primeros pasos. Oh, when the baby starts to do his first steps. Oh, la mamá. Oh, the mom's está like, muy feliz. The mom is really happy. Papá está feliz. Daddy is happy. Pero esos primeros pasos. But those first steps. Conlleva a los primeros golpes. It goes to the first getting hurt. Entonces hemos venido. So we have come. Levantando. Getting up, haciendo pininos, asking, amen, amen, y estamos aquí. We are here. ¿Cuánto no he echado a perder yo? How many have I lost? ¿Cuánto no he echado a perder? How much have I not ruined? Amen, amen. Quizás sea la causa porque la iglesia está vacía. Maybe it be the case. I am the cause because the church is empty. Pero yo les hago una promesa. But I give you a promise. La palabra de Dios es fiel. The word of God is faithful. Y yo les prometo. And I promise you. Que Dios. That God. Si dice que aún de las piedras va a levantar hijos a Abraham. He said he will even pick up for the rocks children of Abraham, to Abraham. Amén. Amen. Ahora, ¿qué sed tenemos? What thirst do we have? ¿Qué sed tienen esta noche ustedes? What thirst do you have in this night? ¿Qué sed tenemos? What thirst do you have? Amén. Amen. Amen, hermanos. Amen, brothers. ¿Qué sed tengo? What thirst do I have? Miren. See. Look. Mi alma tiene sed. My soul is thirsty. It's thirsty. Yo tengo sed de ese Dios vivo. I'm thirsty for that alive God. Y por eso. And that's why. Estamos aquí. We're here. Ahora. So now.
¿Qué sed tiene usted? What thirst do you have? What are you thirsting for? Miren. See? ¿Está usted seguro? Are you sure? De que si su rey viene hoy en la noche, that if your king comes today at night, usted se va con él? You're going to go with him? Amén. Amen. Hello. Hello. ¿Verdad? Es una buena pregunta. Hola, it's a good question. Miren, le voy a volver la pregunta. I'm going to ask you again. ¿Está usted seguro? Are you sure? ¿O consciente? Are you conscious? Que si nuestro Señor viene hoy en la noche, or notice that if your Lord comes podemos tonight, podemos irnos con él. Are we going to go with him? Amén. ¿Verdad? True. ¿Está esa pregunta? The question is there. Bueno. Well. Yo vine el miércoles. I came Wednesday. Yo vine el viernes. I came on Friday. Yo vine en la mañana del día domingo. I came in the morning, Sunday yo morning service. Yo vine el domingo en la tarde. I came in Sunday evening. Eso está bien. That is good. Pero eso responde a la pregunta que estamos diciendo. Does that answer to the question that I'm asking? Amen, hermano. That we're making? Amen, brothers. Bueno, mire, está calientito, ¿eh? You know, it's hot. Y es bueno. And it's good. Porque el calor te produce la sed. Because the warmness produces that thirst. Está sofocado. It's suffocated. Y está bueno. And it is good. Amén. Amen. Bueno, Dios no llamó a un día de campo. God did not call us to a picnic. Ni dijo, ven. He didn't say come. Y cuando tú vengas conmigo. And when you come with me. Todos tus problemas van a estar arreglados. And all your problems are going to be fixed. ¿Verdad que no dijo así? You know, he didn't say like that. Dijo, el que esté en pos de mí, and we want to come and niéguese a sí mismo. Deny yourself. Tome su cruz. Take up your cross. Y sígame. And follow me. Amén, hermanos. Amen, brothers. Entonces, so then, miren, ¿sí? Yo no estoy siendo grosero con ustedes. I'm not being mean with you. Yo estoy preguntándome a mí. I'm asking myself. Amén. Amen. Bueno, será porque yo estoy predicando que voy a estar listo para estar con el Señor. I'm preaching. I'm going to be ready to go with the Lord. No. No, it's not. No, ahora, brothers. Pero saben que you know that la palabra de Dios, the word of God, la palabra de Dios, the word of God, es esa agua de vida. Is that living? Is that entonces, water of life? Esa agua. So that water. Jesús cuando él vino vino a Jerusalén. When Jesus came to Jerusalem. Dice que vino en el día de la fiesta. He came in the day of the feast. Y entró al templo. And he went into the temple. Y dijo. And he said, el que tiene sed. The one who's thirsty. Venga a mí y beba. Come to me and drink. Amén. Amen. ¿Ah? Y de su interior correrán ríos de agua viva. And from his interior will come rivers of life water. Entonces, living water. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Es todo para mí. It's everything for me. Y es todo lo que deseo. It's all that I desire. Bueno. Well. ¿Lo tengo? Do I have it? ¿O no lo tengo? Or do I don't have it? Eso es todo. That's everything. Amén, hermanos. Amen, brothers. ¿Lo tengo? Do I have it? ¿O no lo tengo? Or do I don't have it? Pero miren, yo me estimulo a mí por la palabra. I get stimulated with the word, by porque the word. Algo tengo que empezar a hacer. So something I need to start to do. Algo tengo que empezar a hacer. Something that I need to start to do. Amén. Amen. Entonces yo me estimulo a mí. So I get stimulated. De que lo tengo. Do I have it? Amén. Entonces, so then, estimulémonos. Let's get stimulated. Estimulémonos con la palabra. Let's get stimulated with the word. Amén. Amen. Porque hermanos tenemos que llegar a un lugar donde tenemos que enfrentar una realidad. Our reality. Amén. Amen. Tenemos que enfrentar una realidad. We need to confront our reality. Bueno, es que probablemente el razonamiento diga, the reasoning might say, hermano, brother, estás muy, muy, muy dramático. You're really dramatic. Pero no es eso. But it's not that, brothers. ¿Ah? No, tenemos nosotros we need to que encararnos to face, con la palabra. Face ourselves with the word. Lo tenemos. We need to. Amén. Amen. Miren, hermanos. See, brothers.
Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Para empezar. To start off. Necesitamos un nuevo nacimiento. We need a new birth. Amén, hermanos. Amen, brothers. Ese es el empiezo. That's just the, this is the start. Amén. Amen. Ahora. That's the beginning. ¿Cómo dice el hermano Branham que actúa uno que nace de nuevo? How does Brother Branham say that? How the one is asked when he's born again? Dice que actúa como una gallina. He acts like a chicken. Que le cortan la cabeza. They cut off his head. O sea, viva. Alive. Amen, hermanos. Amen, brothers. ¿Cuántos han leído eso? How many have read that? ¿Qué es lo que hace eso? What is that? What makes that happen? La gallina empieza a brincar, a brincar. The chicken starts to jump and jump and jump. Porque la vida se está saliendo. Because the life is coming out. Amen. Amen. Entonces nosotros. So us. Tenemos que llegar a un lugar. We need to go to the place. Donde nos podamos perder. Where we can get lost. Donde usted tiene que perder su buena reputación. Where you need to lose your good reputation. Donde usted pueda perder todo. Where you can lose everything. Por tenerlo a él. To have him. Amen, hermanos. Amen, brothers. Cuando ya lo tengamos. So when we have it. Entonces vamos a desear. Then we're going to desire. Amen. Amen. Vamos a ir más allá. We're going to go beyond more de of that. El ritual. Of the rituals. Ritual. Amén. Bueno, los cantos son muy hermosos. The songs are beautiful. Amen. Nos estimulan. They stimulate us. Nos ayudan. They help us. Los testimonios. The testimonies. El compañerismo. The fellowship. Pero más allá de. Beyond more of that. Usted tiene que llegar a una realidad. Beyond that, there has to be come to a reality. ¿Qué sed tiene usted? What thirsting do you have? What are you thirsting for? Está tremendo, hermano. That's tremendous, brothers. Es una realidad, hermano. That's a reality. Por eso el mensaje, hermano. What was the message, brothers? No fue muy recibido. It wasn't well received. Y no es muy bien recibido. And it is not well received. Porque nos dice lo que tenemos que dejar. Because it tells us what we need to leave. Amén. Amen. Bueno, que well, Dios nos ayude. If God can help us. Mi alma tiene sed. My soul is thirsting. Pónganse de pie, hermanos. Please stand. Miren, ¿cuántos desean desean refrescar su alma en esta tarde? How many of you desire to refresh your soul in this night? Él está aquí, hermanos. He is here, brothers. Él está aquí. He is here. Bueno, entonces. Well, good. No me dejen solo en este momento. Do not leave me alone in this ¿cuántos moment? Prometen no dejarme solo? How many of you promise to not leave me alone? Amen. Amen. Bueno, ¿de qué está hablando? What is he talking about, brother bueno, Hugo? Es que vamos a hacer algo. We're going to do something. Vamos a pelear por nuestra bendición. We're going to fight for our blessing. Yo no quiero regresar o salir como entré. I do not want to come out the way I went in. Amén, hermanos. Amen, brothers. No. No. Vamos a salir. We're going to come out. Deseando. Desiring. Amén. Amen. Deseando. Desiring. Miren, hermanos. Look at brothers. La fe. Faith. Sin obras es muerta. Without works is dead. O sea, yo no le puedo decir a usted. I cannot tell you. Que yo hago ejercicio corporal. I do exercise for the body. Porque este estomaguito me delata. Because this stomach gives me away. Sí, hermanos. See, yes, brothers. Entonces tampoco puedo presumir más de lo que yo no tengo. So I can't show off more than what I don't have. Aquí no se trata de que el que se para aquí. No. It doesn't seem like the one that stands here. Lo que vamos a hacer. What we're gonna do es estimularnos. Is get stimulated con la palabra. With the word. Amén. Amen. Ahora, ¿está usted satisfecho como usted está? Are you satisfied the way you are? ¿Desea más? You desire more? ¿Desea usted renovarse? Are you desire to get renovated? Miren, para renovarse, hermanos. To get para usted poder recibir algo del Espíritu Santo. So you can receive something of the Holy Spirit. Pues hay que vaciarse. So let's get empty. Amén, hermanos. Let's take everything out. Tenemos que vaciarnos. We need to empty ourselves. Amén. Amen. Y tenemos que sacar esas cosas. We need to take out those things. Para poder rellenar. So we can get full pero again. Que sea con el Espíritu Santo. That it can be with the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Es una persona. It's a person. Y esa persona. And that person.
Dice que se contrista. It gets sad. Es la persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Spirit. Se contrista. It gets sad. Es bien sensible. It's really bien sensible. It's really sensitive. Amén, hermano. Bien sensible. It's really sensitive. Pero es muy tierna. But it's really tender. Amén. Remember, brothers. ¿Cuántos deseamos ser tiernos? How many desire to be tender? Amén. Amen. Que la amargura, the bitterness, se pueda tornar en ternura. They can go into being en tender, to be in el sweet. El Espíritu Santo es dulce. The Holy Spirit is sweet. Miren, esas aguas del pozo, that's the waters from the well, tenían un sabor en particular. They had a special flavor of Por taste. Eso David deseaba esa agua. David desired Entonces, that water. Entonces, el que ha experimentado a Dios, who has experienced God, el que ha ido más allá, who has gone beyond more of that, del ritual, beyond the ritual, él sabe. He knows. Él sabe. He knows. Amén. Amen. Miren, dice esto el hermano Branham. Brother Branham says this. Que aquel que ha tenido experiencias con Dios, the one who has had experience with God, muchas veces, a lot of times, es la persona más desdichada. Is the person most más desdichada, o sea, least like. Sí, hermanos. Yes, brothers. ¿Por qué? Why? Porque cuando el Espíritu Santo, but the Holy Spirit, se aleja un poquito, well, gets away a little bit, y nos quedamos solos, and we stay alone, entonces empezamos a sentirnos, then we start to feel, y a darnos cuenta, and we start to find out, de lo miserable que somos, of the miserable that we are. Amén. Amen. Por eso, hermanos, so, well, brothers, necesitamos la persona del Espíritu Santo. We need the person of the Holy Spirit. La persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Spirit. Es tierna. Is tender. Él es una persona, hermano. He is a person. Y como persona, and like person, usted como dama, you like a lady, invítelo. Invite him. Amen. Amen. Usted como caballero, you like a gentleman, invítelo. Invite him. Amen, hermanos. Amen, brothers. Entonces es lo que queremos, hermano. That's what we want, brothers. Amen. Amen. Bueno, David estaba en esa angustia. Well, David was in that anguish. Pero en esa angustia, but in that anguish, él escribió. He wrote down something really precious. Algo que aún hoy día en el 2015. Now today, that's something that nowadays, today, de este 2015, día 12 de julio, of 12 July, es efectivo. It's effective. Amen. Amen. Es efectivo. It's effective. Y nos dice. It tells us. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsting for God. Amen. Amen. Mi alma tiene sed de Dios. My soul is thirsting for God. Amen. Amen. ¿Qué Dios? What God? Pues es un objeto de adoración. He's an object of worship. Pero él dice del Dios vivo. But he says of the alive God. Amén, hermanos. Amen, brothers. O sea que está vivo. So he's alive. No es un mito. It's not a myth. No es algo que yo estoy imaginando. It's not something that I'm imagining. Ni algo que estoy razonando. Or something that I'm reasoning. No es algo. It's something. Que está dentro. It's something that's inside. ¿Se acuerdan cuando el hermano Branham habló con aquel you know when Brother Branham spoke to that? ¿Cómo se llama? Hermano Daniel habló de ese que saltaba. Era, that is a jump around? Un pequeño, la palabra correcta. The correct word? Un pequeño manantial que brotaba. Y él le habló a ese manantial. A little fountain that was poured out. Y él le preguntó, asked them, ¿qué es lo que te hace saltar? What makes you jump? ¿Qué es lo que te hace estar tan feliz? How does it make, what makes you to be so happy? Yo me siento un miserable, hermano. I feel miserable, brothers. Porque es una realidad. Because it's a reality. Eso estaba brotando de ahí. The little fountain was coming out. Y dice there. Que dijo. And he said. Se quedó y no contestaba. He didn't y dijo, answer. Es que hay algo por dentro. Like there's something inside que me empuja. That pushes me. Y me está empujando. And it keeps pushing me. Amén, hermanos. Amen, brothers. Y tiene que haber eso, algo por dentro. There has to be something inside. Amén, hermanos. Amen, brothers. Yo deseo eso que esté por dentro. I desire that that's inside. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, invitémoslo. Let's invite him. Invitémoslo.
Invite him. No, sí, ya son las 7. Yes, it's already 7. Sí, estoy cansado. Yes, I'm tired. Sí, estoy agobiado. Sí, I'm tired. Sí, probablemente esté triste. Sí, probably I'll be sad. Sí, probablemente esté desanimado. Probably I'll be discouraged. Amén. Amen. Pero hay algo. But there's something. Hay algo gimiendo. There's something groaning. Hay algo brotando. There's something coming out. Hay algo saltando. There's something jumping. Amén, hermano. Amen, brothers. Ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Pequeño arroyito. A small little. ¿Qué te hace estar tan feliz? What makes you be so happy? Amén, hermano. Amen, brothers. Usted no puede decirme eso a mí. You can't tell that to me. Hermano Hugo. Bro, Hugo. ¿Qué es eso que te hace estar tan triste? What is that that makes you be so sad? Bueno, lo que me hace estar triste. What makes me be sad? Es que en la Biblia yo leo. In the Bible I read. Que hay un Espíritu Santo. That there's a Holy Spirit. Que hay una promesa. That there's a promise. Y que es para mí. And it is for me. Y que yo me sienta desdichado. And I feel sad. Y que yo me sienta miserable. And I feel miserable. Amén. Amen. No puede ser. It can't be. Porque dice que es para ti. Es para mí. It's for me. Es para el que lo desea. It's for him who desires it. Mira, hermano, probablemente usted empiece a decir. Probably you start to say. ¿Hasta cuándo vas a parar? Until when are you gonna stop? ¿O cómo le vas a parar? Or how are you gonna stop? Yo no sé, hermano. I do not know, brothers. Yo no sé. I do not know. Pero quiero decirle. But I want to tell you. Que hay algo por dentro. There's something inside. Que hay algo por dentro. There's something inside. Que se quiere mover. It wants to move. Que quiere remover mi amargura. It wants to move my bitterness. Que quiere remover mi viejo conocimiento. It wants to move my old knowledge. Que quiere remover mi vieja experiencia. It wants to remove my old experience. Que quiere remover mi amargura. It wants to move my bitterness. Yo solamente quiero dejarme. I only want to let myself. Y yo quiero dejar que pueda fluir. So I want to let it flow. Que pueda fluir el gozo. Like the joy can flow in me. Que pueda fluir. They can flow. Que pueda venir la paz. That the peace can come. Que pueda venir la tranquilidad. That the calmness can come. Que pueda venir seguridad. That assuredness can come. Que si hoy en la noche yo muero. If today, tonight, and I die. Si yo hoy mismo yo pueda morir. And maybe today I will die. Que yo voy nomás. That I'm going. De un respiro entre el otro. If we just from a breath to another. Amen, hermanos. Amen, brothers. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Bendito sea Dios. Blessed be God. Estamos peleando. We are fighting. Estamos peleando. We are fighting. Estamos yendo más allá de We're going beyond more estamos depth. Estamos yendo más allá de los rudimentos. We're going beyond the rituals. Estamos yendo más allá del esfuerzo humano. We're going beyond the human being. Vamos a hacer más del esfuerzo humano. We're going to make more than the effort. Vamos a darle un extra a Dios. We're going to give an extra to God. ¿Cuántos quieren darle un extra a Dios? How many want to give an extra to God? ¿Cuántos? How many? Amén, hermanos. Amen, brothers. Miren, hermanos. Look, brothers. De Abraham se escribió. From Abraham is written down. La fe que estaba en él. The faith that was inside him. Y también en cierto lugar. In a certain place. Se habla de los errores. Let's talk about the wrong, the bad Amén, things. Hermanos. The errors. Pero déjeme decirle. But let me tell you. Que nuestra historia. Our story. Ya nos está escribiendo. Is that being written down? Amén. Amen. Porque somos la continuación nomás del libro de los hechos. Of the book of the Acts. Y el libro de los hechos. And the book of Acts. La palabra dice hechos. And the word says Acts. Terminado. Finish. Cosa que se hizo. Something that was done. Y si somos la terminación. If we're the termination. Si somos nosotros la lo que sigue. If we are the thing that's next. Amén. Amen. Oh bendito Dios. Oh blessed God. Y sigo peleando. And I keep on fighting. Sigo peleando. I keep on fighting. Amén. Amen. No es, está pesado. It's heavy. Miren, y está bien. And it is good. Si usted no quiere seguir peleando, if you don't want to keep fighting, usted queda exento de es mejor que si quiere irse a descansar. If you want to go rest? Sí, hermanos. Yes, brothers. Pero vamos a pelear. ¿Quiénes van a pelear? Who's going to fight?
Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno, ¿de qué habla usted, hermano Hugo? What are you speaking about, miren, brother Hugo? Hermanos, es una pelea. It's a battle. En mí está el hacer el bien. And it's peace to do right. Pero hay algo que se revela. Something that gives bread bills. Hay algo que dice que no. Something that says no. Y es este cuerpo. And this body. Es esta naturaleza. This naturalness. Pecaminosa. This nature. Que sin. Siempre es pegajosa. It always sticks. Que está ahí, que no se quiere desprender. It doesn't want to leave. Amén, hermanos. Amen, brothers. Oh, hermanos. Oh, brother. Esta naturaleza. This nature. Este cuerpo. This body. Desea. What desires? Estar en un jacuzzi. Isn't a jacuzzi? Estar en una alberca. Is it a pool? Estar en un lugar de esos. It wants to be in one of those places. Eso es lo que desea esta. Pero el alma, hermanos. But the soul, brothers. El alma. The soul. Desea algo más. It desires something more. El alma, hermanos. The soul, brothers. Se alimenta, hermanos. Wants to get fed on. De lo que no se ve. Or what's not seen. De lo que no es pasajero. Something that is not just. El alma, hermanos. The soul, brothers. Se alimenta de la verdad. It gets fed on the truth. El alma, hermanos. The soul, brothers. Se alimenta del Espíritu Santo. It gets fed by the Holy Spirit. Amen, hermanos. Amen, brothers. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Like the servant goes at the brooks of the water. Amén. Amen. Oh, hermano. Oh, brothers. Déjeme decirle. Let me tell you. Y a Satanás le digo. And Satan, I tell you. Porque Satanás es el que viene. So, Satan is the one that comes. Satanás está viniendo. Satan is coming. Pero a ustedes les digo lo que Dios me dice que diga. And I tell you what God tells me to say. Hermano. Brother. Usted está perdiendo la razón. Well, brother, you are losing your reasoning. Miren, hermanos, tenemos que llegar a perder la razón. We have to come to lose our reasoning. Amén, hermanos. Amen, brothers. Bueno. Well. Que puedan recordar. That you can remember. Este 12 de julio. This 12 of July. Amén. Amen. Que lo puedan recordar. That you can remember it. Amén. Amen. Domingo por la tarde. Sunday evening. Amén. Amen. Ahora, now, ¿qué estamos dispuestos nosotros what we are willing a hacer? To do. Amén. Amen. Por recibir to receive el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Amén, hermanos. Amen, brothers. ¿Qué estamos dispuestos? What are we willing to do? Porque miren, sí. Cuando Jacob. Jacob estaba en desesperación. Well, he was in desperation. Amen, hermano. Amen, brothers. Él sabía. He knew que era su última oportunidad. Well, that it was his last chance. Yo no sé si es tu última oportunidad. I don't know if it's your last chance. Yo no sé si es mi última oportunidad. I don't know if it's my last chance. Pero quiero aprovechar esta tarde. But I want to take advantage of this evening. Amen, hermano. Amen, brothers. ¿Cuántos la van a aprovechar? How many are you going to take advantage of it? Amen. Amen. Bueno. Well. Hay un agua refrescante. There's a refreshing water. Hay agua refrescante. There's water that refreshes. Y está aquí. And it's here. Amen. Amen. Oh, mire, hermanos. Oh, look, brothers. Es que usted no probablemente pueda decir. It's probably you will say. Aquí usted no me entiende. It's probably you don't understand me. Y es cierto, yo no lo entiendo. And it's true, I do not understand you. Pero Dios, but God, sí le entiende. He does understand you. Dios le entiende perfectamente. God understands you perfectly. Miren, sí. Busquemos la manera. Let's look for the way. Cómo saciar nuestra sed, hermano. So how to. Pero primeramente. Quench our thirst. Pero primeramente, first off, busquemos. Let's look for qué tipo de sed. What kind of thirst? Nosotros tenemos. We have. Amen. Amen. Bueno, ahí lo dejamos. We just leave it there. Yo no le digo que. I'm not telling you. Que pase al altar. To come to the altar. Pero no se lo prohíbo. But I do not tell you not to do it. Vamos en esta mañana. We're coming this morning. O en esta tarde. Vamos a silenciarnos. In this evening, we're going to just
keep silent. Vamos a quedarnos quietos. Stay still. Y vamos a hacerle la invitación a él. Let's make the invitation to him. Él se mueve en el silencio. He moves in silence. Él se mueve. He moves. Cuando escuchamos, cuando suena las aguas del río, when the waters of the brooks, cuando cantan rivers, las aves del cielo, when the birds of the heavens sing, él se deja oír. He lets himself be heard. Pero él se mueve, se deja oír en el silencio. But he likes to move in the silence. Él está aquí. He is here. Mi alma tiene sed. My soul is thirsty. Thirst sed de Dios. Thirst of God. Del Dios vivo. Of the alive God. ¿Cuándo vendré? When shall I come? Y me presentaré delante de ti. And appear before God. Señor. No. Padre. Father. Tú nos conoces. You know us. Tú nos formaste. You formed us. Y a cada uno de nosotros. And every single one of us. Nos has hecho diferentes. You have made us different. Al grado que ni aun las huellas de nuestros dedos. Even to stage, even the prints. Son parecidas. There are fingerprints that are not similar to other ones. Al grado que el cabello de nuestras cabezas. Stage to the hair of our heads. Están contados. They're numbered. Señor. Lord. ¿Dónde me iré? Where will I go? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Where will I hide myself from your presence? Si aún en el mismo Seol ahí estás tú, Señor. Even in Sheol, you're there. Tú lo cubres todo, Señor. You cover it all. ¿Dónde me esconderé, Señor? Where will I hide myself? Señor, Lord, cuando entendemos, when we understand, la pureza, the purity, cuando entendemos, when we understand, la claridad, Señor, the clarity, cuando entendemos, Señor, when we understand, tu santidad, Señor, the holiness, Padre, Father, y sabemos que ante ti todas las cosas están descubiertas. We know that before you everything is seen, is known. Señor Dios, Lord God, yo te ruego en esta hora. I ask you in this hour que tú puedas, Señor. That you can, Lord, solventar, Señor, ayudar, to help cada necesidad, every single need. Señor, Lord. Yo soy un pobre hombre, Señor. I am a poor man. Yo soy, Señor, un hombre necesitado de ti. I am a man that's needed of you. Señor, estoy tan necesitado. Lord, I'm so needed of you. Señor, yo Lord, te ruego. I ask you, Lord, que quites de mí, Señor. You can take away from me. El egoísmo, Señor. Myself. Señor. Lord. Que quites de mí, Señor. You can take away from me. La vanidad. Vanity. Que quites de mí, Señor. You can take away from me. El orgullo. The pride. Señor, uno de los más grandes demonios. One of the biggest demons. Es el orgullo, Señor. It's pride. Padre, y no se necesita tener. It doesn't need to have. Para tener orgullo, Señor. To have pride. Padre, quita de mí eso, Señor. Take away from me that. Padre, quita de mí, Señor. Take away from me. Cualquier cosa, Señor. Anything. Padre, no hay nada difícil para ti, Señor. There's nothing hard for you. Aquí juntamente con mis hermanos. Here together with my brothers. Aquí juntamente con mis compañeros de batalla, Señor. Here with my fellows of battle. Aquí nos paramos. We stand here. Señor, y estamos yendo un poquito más allá, Señor. We're going beyond more. Señor, estamos cansados. Lord, we are tired.
Estamos fatigados. We're agitated. Yo deseo, Señor. I desire, Lord. Un trago de agua, Señor. A drink of water. Señor. Lord. Dame de beber. Give me a drink. Danos de beber, Señor. Give us a drink. Padre, aquí hay damas, Señor. Father, here there's ladies. Aquí hay lirios. Here there's lilies. Aquí hay rosas. Here there's roses. Que tú, Señor. That you, Lord. Has traído a este altar, Señor. That you have brought here to this altar. Señor Dios. Lord God. El lirio más hermoso. The most beautiful lily. El lirio que despliega su belleza. The lily that takes out the bitterness. The bitterness. El lirio que the lily florece, Señor. That flourishes. Surge de lo más sucio, de lo más negro. Comes out from the most of the dirtiest. Señor. Most black. Si estamos pasando por esa negrura, Señor. If we're going through that dark place. Padre, lo importante, Señor, que esté la vida de ese lirio, Señor. The life of that lily. Y que pueda manifestarse esa vida, Señor. That life can be manifested. Señor Dios. Lord God. Si hay un abismo clamando. If there's a deep calling. Si hay algo gimiendo. There's something groaning. Si hay algo deseando. There's something desiring. Si hay algo que va más allá. There's something that goes beyond more of that. Si hay algo, Señor. There's something, Lord. Que está clamando por ello, Señor. Hay algo que responde. Ask, there's something that's going to respond. Señor, el clamor se ha ido, Señor. Lord, the call has called. La sinceridad se ha ido, Señor. The sincerity has gone. Padre, la virtud se ha ido. Father, virtue has gone. Señor Dios. Lord God. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. A clamar, Señor. To ask, Lord. Padre, perdóname. Forgive me. Por tener a mis hermanos de pie por mucho tiempo. Having my brother standing up for a long time. Por retenernos. Retenerlos más del tiempo. For holding them more for more beyond the time. Señor. Lord. Solo espero, Señor. Only want, Lord. Que tú puedas recompensarlos, Señor. That you can reward them. Padre. Father. Nosotros nos conocemos. We know each other. Y sabemos. We know. Cada uno. ¿De qué pie nosotros cogíamos? And what feet that we don't walk limp from? Nosotros sabemos cada uno de los de nosotros. We know every single one of you of us. Señor. Lord. Pero no queremos quedarnos ahí. We don't want to stay there. Padre. Father. Que en esta tarde, Señor. In this evening, Lord. Que pueda hacer algo, Señor. It can be done something, Lord. Algo diferente. Something different. Oh, Dios. Oh, God. Señor. Lord. Espíritu Santo. Holy Spirit. Clama. Ask him. Tú eres el que nos ayudas. You're the one that helps us. A clamar. To ask. Aún con deseos que nosotros desconocemos. Desires that we do not know. Espíritu Santo. Holy Spirit. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Sé con mis hermanos. Be with my brothers. Si ellos tienen el deseo, Señor. If they have the desire, Lord. Si ellos tienen el clamor, Señor. If they have what they're asking. Por el Espíritu Santo. For the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Que la persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Spirit. Pueda llegar ahí. Can go there. Señor. Lord. Los pongo en tus manos, Señor. Put them in your hands. Y me pongo a mí mismo, Señor. I'll put myself in your hands. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Como el siervo
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Los tiempos malos.
tiempos buenos. Sin embargo, da la gloria a Dios. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting in my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí. Pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy de tu poder. Amén. Vamos a adorarle, hermanos. ¿Cuántos quieren estar junto a él? How many of you want to be next to him? Tenemos que estar junto a él. Tenemos que seguir caminando. We must have a closer walk with him. Para que podamos estar junto a él, si queremos estar ahí. So maybe they're with him. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Oh, this world of toil and sin. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. And when my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore. Quiero andar cerca de ti. Quiero vivir y morir cerca de
ti, junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, encuentro todo en ti. Junto a ti quiero vivir, tu presencia yo sentí, junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor, satisfecho estaré si tú estás junto a mí, junto a mí. A través del mundo cruel, quiero siempre estarte fiel. Quiero tu carga llevar, tuyo ser, Señor, tuyo ser. Cuando ya mi frágil ser cese aquí de parecer, llévame mi buen pastor junto a ti, Señor. Andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. En Cristo queda salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre tuya. Eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre fría. Vienes siempre al lado de tu Salvador, en la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre fija. Tendrás ropa blanca al seguir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre pura. Cristo hoy ofrece, hoy sobre ti poder, oh acuda la luz del Señor. En la fuente eres siempre vencedor, de tu plata la sangre pura. Cuando Él viniere, Él te encontrará, ya lavado en la sangre quizás.
para su venida preparado estás y alabado en su Padre quizás. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion bright? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul of you. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will kill, but it kind will. Take it then wherever you go. Precious name, oh how sweet. Hope of heaven, joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptations round you gather, breathe the holy ancient prayer. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him when your journey is complete. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Que Jesús el nombre invoca, búscale con vida acá. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares estarán. Suave luz, manantial.
celestial. Esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de quien Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel. Alma débil perturbada, he alcanzado tu en él, suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de que Jesús el nombre invasa, cuyo sin igual poder, de su culto nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eterno y santo amor, es Jesús. You may be seated, pueden tomar asiento. La esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto permanente, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús la alma da. Es Jesús para mí la esperanza, te amo, solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueron tus pecados, ojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí. La esperanza, fe y amor, sumo bien hallaré la divina plenitud. Amén. ¿Cuántos quieren ese andar con él? How many of you want to walk with him? Tenemos que pelear, hermanos. Jóvenes, adultos, niños, todos. Everybody. Tenemos que pelear. We gotta fight for it. Aunque todos estemos unas veces fallando, Dios. We might fail God sometimes. Él nunca nos va a fallar. He'll never fail us. Él nos va a seguir ayudando. He'll keep helping us. Él nunca nos va a dejar. He'll never leave us. Porque así es Él. Because that's how He is. Porque así nos creó Él en su imagen. Because He created us in His image. Sin Él, because without Him, nosotros no estuviéramos aquí. We wouldn't be here. Y Él nos va a ayudar hasta el fin. And He's going to help us out till the end. Y cuando ya estemos ahí, and once we're there, ahí nos va a dar nuestra corona. He'll give us our crown. Y nos va, vamos a estar con Él. And we'll be with siempre him, junto a Él. Always next to hasta him, la eternidad. Till eternity. Gracias. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Aplauso to the Lord. Dios es bueno. God is good.
Amén. Él tenía una cita con nosotros. We had an appointment with him. Él tenía una cita con usted. He had an appointment with you. Y Dios bendiga la palabra. God bless the word. Y creo que vamos diferente a nuestros hogares. And I believe we'll be going to our homes now. Y que Dios nos ayude durante esta semana que estamos empezando. And may God help us out in this week that we're starting. Tengo unos anuncios. I have a few announcements. Tendremos servicio el martes a las 7 de la noche en la ciudad de Salinas. We'll be having a service in Salinas Tuesday 7 p.m. Próximo servicio aquí en este lugar. And the next service here. Miércoles a las 7 de la noche. Will be Wednesday 7 p.m. Están todos cordialmente invitados a venir. Cordially invited to come. Amén. Gracias por la asistencia de cada uno de ustedes. Thank you for your attendance today. El esfuerzo que hizo en venir tarde. For the effort to be here in this evening. Creo que no fue en vano, hermanos. I believe it was not in vain. Amen. Amen. Dios no se queda con nada. God doesn't stay with anything. Dios siempre nos bendice, hermanos. God always blesses us. Muchas veces lo queremos de cierta manera. Many times we want it a certain way. Pero Dios tiene su manera. But God has his way of working. Amen, hermanos. Amen. Saludamos los que están por vía de internet. We greet those that are watching us via the internet. Y Dios les bendiga donde quiera que estén. God bless you wherever you Amen. Are. Y vamos a orar para ser despedidos. So let us pray to be dismissed. Sin antes comunicarle a los hermanos del orden. Without letting the brothers of the order go, no. Que si pueden quedarse después de saludar. That after you greet everybody. Unos cuantos minutos. To come back here for a few minutes. Todos los hermanos que ayudan en el orden. All the brothers that help out in the order. Así es que vamos a orar. So we're going to be praying. Y así estaremos despedidos. As such we'll be dismissed. Amoroso Padre Celestial. Loving and Heavenly Father. Te damos muchas gracias, Señor. We give you many thanks. Por tu palabra de esta tarde, Señor. For your word of this evening. Señor, recibimos fuerzas. Lord, we have received strength. Padre, Father, que podamos nosotros, Señor, may we, Lord, siempre anhelar esas cosas espirituales, Padre. Always desire those spiritual things. Quita de nosotros todo lo mundano, Señor. Remove from us all those worldly things. Padre, que tú bendigas a nuestro hermano Hugo, Señor. Father, may you bless our brother Hugo, que se está parando por tu palabra, who Señor. Stands up for your word. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, and help every one of us, a recibir esa palabra que viene desde lo alto, Señor. To receive that word that comes from on high. Tú usas al hombre, Señor. You use man para hablarnos. To speak to man. Y esta tarde lo has hecho, Señor. This evening you've done that. Padre Celestial, Heavenly Father, ayúdanos a atesorar esa palabra que escuchamos. Help us to treasure that word that we've heard. Y te damos gracias, Señor. And we'll give you thanks. Llévanos con bien a nuestros hogares. Take us home safely. Padre, a cada uno de los que están aquí, Señor, and every one of us here, que lleguen bien a sus hogares, Señor. May they get home safe and sound. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. For we ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Quizás no lo podamos entender, quizás no lo podamos aún creer, pero hay ángeles en medio.